Muchísimas gracias. Fue durante alrededor de 7 horas que este individuo mantuvo secuestrados a sus parientes, sin que hasta el momento se conozca la motivación exacta de por qué haber cometido este hecho. Peticiones de teléfonos celulares para comunicarse con su madre en los Estados Unidos, un cura, uno de sus tíos y hasta que llegaran más policías a la escena, a quienes les emprendió a tiros, eran parte de los pedidos de Saúl Rojas durante toda la madrugada, que mantuvo secuestrada a 3 miembros de su familia, quienes narran los momentos de temor que vivieron. Ellos le buscaban la vuelta por todos lados, le buscaban pastores para que hablara con él. Le buscaron lo que él pedía, le buscaban. Todo lo que él pedía, le buscaron. Toda la vuelta, le buscaron. Hasta lo que él solamente pedía un celular para llamar a Estados Unidos y se le buscaban como 6 celulares. Después pedía como que lo llevan al aeropuerto, y dicen que sí, no llevan al aeropuerto, y después decía que no. Vino un tío también. Todo lo que él pedía se lo buscó ahí. ¿Y él nunca? Nunca se dio. Si íbamos para el baño, nos tiraba tiros y decía que hicieron unos pipí ahí mismo. Y él me dijo que iba a matar a mi esposo, mi hijo, y si iba a matar a él, me iba a matar a mí. Llamé a la vecina, le dije, vecina, corra, que estoy secuestrada. Y entonces él me tiró un tiro. Tú no puedes estar llamando a nadie. Y de cuando la policía vino, eso, a todo el que llegó le tiró. Tuve que matar a un policía que fue a la persiana y le tiró un tiro de una vez, que tuvo que tirarse al suelo y no lo mató. No, yo estaba juqueado, ¿verdad? Era juqueado que estaba, por eso. No, porque ya lo último sí, porque dijo que no iba a matar. Entonces ya uno estaba decidido a todo, pero los SWAT mismos nos dijeron, pero los SWAT se pudieron hacer su trabajo. Cuando intentó ahorcar a uno de los miembros de la familia, concluyó el cautiverio, ya que los agentes SWAT lograron entrar a la escena y le dispararon, muriendo allí. Vamos a esperar ya la determinación del INACIS para saber exactamente cuántas heridas presenta. ¿Cuál fue la situación? Bueno, hasta ahora vamos a trabajar con eso. Vamos a iniciar la investigación con unos familiares que él tenía dentro de la casa. Entonces ya luego determinaremos cuál fue la situación que se dio para que esto terminara así. Saúl Rojas tenía 2 días que había llegado al país desde los Estados Unidos y hasta el momento se desconoce si habría cometido el hecho bajo efecto de estupefacientes. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.